registrado en lo que va del año en Nicaragua. Un experto penalista explica los daños colaterales que sufren las familias involucradas en estos casos. En menos de 3 meses de este año 2024, Nicaragua registra 4 femicidios, según el experto penalista doctor Noel Alonso Cano. Cuando ocurren estos hechos, los daños colaterales en ambas familias de víctima y victimario son incalculables, tanto en lo económico como en lo sentimental. Estudios profundos de universidades de prestigio en Estados Unidos y en Europa han llegado a la conclusión que la influencia de esos sitios oscuros de Internet son el mayor factor de influencia para la comisión de delito contra la mujer y de otra naturaleza. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué nos queda a los nicaragüenses? Entender que este es un problema de todo. Este no es un problema de las mujeres. Este es un problema de toda la sociedad y de nosotros los varones principalmente. Enseñarle día a día a nuestros hijos de que hay que respetar y amar a las mujeres. Y a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a todas las mujeres que están en nuestra familia, enseñarles que ellas son de mucha valía, de alta estima que debemos de tener todos los varones. Pero los mayores afectados son los huérfanos. El otro elemento es que cuando tienen hijos, se está creando primero una atmósfera espantosa para esos niños y esas niñas. Y una carga emocional terrible de por vida. La mamá muerta, el papá en la cárcel, purgando. O sea, se genera un estigma social terrible en estos hijos y en los parientes de ambos lados. O sea, es una cosa dolorosa. Pueden existir mejores leyes, pero todo está en la formación familiar. Necesitamos renovar la mente y los corazones de la gente. La persona que pasa a constituirse en un agresor y causar muerte y causar lesiones y causar dolor a su misma familia, a la persona que un día seguramente amó con todo el corazón, ¿qué hay detrás de esa motivación que lo lleva con tanto odio a agredir a un ser humano? Esta persona no es que hoy se acostó siendo una buena persona y mañana se despertó siendo un canalla, siendo un agresor. Eso no ocurre. Eso es todo un proceso que se inicia desde que el niño está en su entorno familiar, siendo niño, siendo preadolescente, siendo adolescente. Todo el entorno, familia, escuela, comunidad, todo eso influye en la psiquis de la persona. Los colegios, medios de comunicación, la iglesia evangélica y católica tienen un rol importante y determinante en el flagelo del femicidio en el país, puntualizó el experto penalista José Abraham.